Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, un canal de jardinería en el que juntos aprendemos. Mi nombre es Sandra y hoy les tengo un video súper genial. Él se está burlando. ¡No, mate! Vamos a hacer que volver a empezar. Una, dos y tres. No, es que no, es que no. No, no, ¿qué? Es que yo tiemblo mucho. Bienvenidos de nuevo a mi canal, un canal de jardinería en el que juntos aprendemos. Mi nombre es Sandra y hoy los traje a una colección de suculentas. Hay más de 800 variedades de suculentas en un espacio de menos de 4 metros cuadrados. Son unas matas hermosas, bueno, sí, plantas. Entonces, si ustedes quieren ver todas las maravillas que tiene mi amigo Mateo, quédense hasta el final. La mata de marihuana. Gozador. No, pues la mía, es que yo la tengo hace muchos años y la mía no pasa de ese tamaño. Pero es que esa apenas llegó hace 2 semanas de Asia. Ah. Y mira, ya sacó centro. Apenas si algo le pasó un clon de esta. Toca, porque yo le paso de la mía, a ver si la mía le va mejor aquí también. Mira la pulionis variegada, pues de variegado blanco. No, que es eso tan feo y encima florecida con estas groseritas de flores, miren. Este no es pincel para polinizar, ¿cierto? Este es de limpiar. No, ese es de limpiar. Yo polinizo con uno de pelo de Marta, que es delgadito. De pelo de Marta. Que es con el que yo pinto acuarela. Ah, yo pensé que Marta era una señora. No. Un animal. La Marta es un animalito. Que los caldean para sacar pelo. Y esta sí es una Raindrops, pues. Es una Hairs Delight, sino que la decapité, porque mira que está muy grandota. Pero a mí todas las Raindrops, cuando se ponen de más de 15 centímetros, se vuelven igualizas a la Hairs Delight. ¿Por qué? Es que son hermanas de semillero. Ah. Sino que la que saca forma de... Sí, mira la hoja, es en corazón. Sino que sí. está recién decapitada, entonces apenas está pegando. Y esto sí es de otro mundo. Sí, esa es una nodulosa variegadita, sino que está muy chiqui. Hay que tenerle paciencia, antes ha sobrevivido tan chiquita. Pero es que eso es una cosa muy horrible de adaptar esa mata. O sea, esa también es híbrida mía, mira. Esta sí. Con estos punticos rosaditas, ¿y qué es eso? Se llama quebería Manolo. Manolo, por el perro. Esa es híbrido de colorata por quebería prolífica. Bueno, es que vería prolífica, no, porque yo ya no sé en qué género irá a quedar prolífica, porque la van a cambiar de género. Ah, bueno. Pero... ya saben con quién es que yo me actualizo y quién es el que me ayuda con los IDs. Esta también me da mucha lidia, se pudre. Ella nunca esa se muere. Esa es súper delicada. Se pudre. La variegada es súper delicada. Súper delicada. Y la otra que es con el variegado amarillo así y rojo. También se daña. También es súper delicada. ¿Esto qué es? Esa es la Lovely Rose. Cuando está adulta. Yo iba a decir que era una Lovely Rose, pero no quise decir por... pues, pero es que mírale el tamaño. No quise esa cosa tan enorme. Y esta es una Dusty Rose. Sí, es una Dusty Rose. Eso sí es inconfundible. Y es hermosa. Esa es la hortensia. Mamacita. Explícanos lo de la hortensia, que la brillante, que la opaca, que a ver. Bueno, sino que es que un híbrido que es de hortensia con medallion, ¿cierto? Y como son dos plantas muy similares, algún inteligente le dio por cruzarlas porque dijo, ay, no, entre híbrido sale el híbrido. Y salen plantas totalmente diferentes, pero muy parecidas. Y la venden muy económica y la gente piensa que es entonces... O sea que esa es la que yo tengo, por la que tú me regañaste, porque yo no le estaba dando el precio que era. Esta vino de México. Ah, bueno, ya le expliqué también a la niña. Y esto que es tan hermoso con carúnculas y todo. Esa es una que vería nebula. Ay, no me muero, ¿qué es eso tan divino? Es una quevería nebula. Está cagada de azulejo, pero es que se paran a comer ahí los pajaritos. Sí, pero a todos nos pasa, las mías. Pero es que aquí también las ponemos comida, pero ellos vienen por el verano. Ella es una hermosura. Esa es una Hoshi Cake. Ella es una hermosura. No, señor, Hoshikage. Hoshikage, bueno. La Hoshikage. La Hoshikage. ¿Y esto? Esa es una colonia de Echeveria culibra. La culibra, sí. Tiene 3-4 roseticas ya. ¿Y esto qué es tan enorme? Una anoucha, anouca. ¿Sí la estás tomando ahí? No, es que yo para coordinar. No coordino ni una asada. Bobo. Muy linda, es una pero Echeveria enorme. Anouca. Es gigante. Enorme, ¿y esta qué es? Casi hago una cagada. Madiva. Marúa. No. Ay, perdón, esa es una... se me olvidó. Una loa. Es una mauna española, sí. Sí, es que se me olvida, pero yo sí sabía. Pero cuál mírele era. La flor, mírele pues la flor tan gigante a esa planta. Ay, sí, por eso no me gusta. Mire, dejarla florecer. Como 1 metro de larga. Porque, y aparte ese tallo floral es muy grueso, las flores son enormes y yo siento que la planta se desgasta mucho. Nada, eso aquí florece todo el tiempo. Ah, pero si usted abona eso todo el tiempo, usted es muy juicioso. Esta grosería que es de este color. Eso es un híbrido que vino de Perú, pero no tiene ID. Recuerden que él me dio permiso de tocar las matas para que no me vayan a regañar en el video. Ah, no, aquí toquen todo. ¿Qué? Mateo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es chiquitico.
Sí. Es un paquibitum que también es especie pura, que Eliana me alcahuetea a mí con las especies puras y me manda. Eliana, ¿quieres ser mi amiga? Es que Eli es amiga. Ella vivía en Bello y se fue a vivir a México, entonces. Claro. Es no, amiga pero ya, dígale que yo le mandé la invitación para que seamos amigas. ¿Y esto qué es? Yo esa no alcanzo a ver porque está muy alto. Una de que vería Coral Reef, mira. Hermosa, cuando la, de Capite le mandó una, le llevó una. Y esta, ¡ay! ¡Oh! Esa es la dragón, la Sea Dragon. Sí. Ay, no, qué rabia, usted me prometió eso hace tiempo. Mire. Y eso nada, queda hijos. Yo me tengo que tomar una foto con ella. Es que mire el tamaño de la mata. Miren esta hermosura. La llevo persiguiendo un montón de tiempo porque es una planta costosa. Yo tenía una que me la mandó una amiga de Cali y alguien vino y se la robó de acá, ¿sí? Estando pequeña. Y esa me tocó volverla a conseguir. Yo nunca me he robado mis matas. No, pero ya esa persona yo no le dije que, acá no volviera. Obvio. ¿Y qué es esto tan lindo? Ah, eso es una belleza. Bueno, ese es un híbrido que también hice estos días. Apenas está estabilizándose, mira. Qué hermosura. Adivine con de qué. ¿De nodulosa con qué? No, es de Joan, Daniels portolimanensis. No te creo. Y mira, mi Joan Daniels saca carúnculas, ¿vos ya viste? No. Mira. Ay, sí. Mira que yo también tengo algunas plantas que se supone no son carunculadas. ¿Y será que algún gen muta? No sé, eso pienso yo. Mire eso, esto es una lovely rose. Mire variegada. Esto. ¿Qué es eso tan divino? Cosita bella. Es muy linda. No, pero esto también es... Esa es un híbrido de Godzilla con linguas. Uf, no, miren esta hermosura. Y es gigante. Es que toca bajarlas porque eso es muy alto y él sí ve, pero yo no veo. Es que esa estante está hecha medio mío. Es que, sí, y él no mide 1,93, mide 2 metros. Miren esto tan hermoso. Ay, mate, de verdad. ¿Hace cuánto yo no venía que tenés estas plantas tan lindas? Están azotadas por el calor, claro, pero... Claro, pero es que a uno el sufrimiento lo hace poner bonito. ¿Qué es esto? Esa es una... también es especie pura. Es una que vería sesiflora. Es de México también. ¿Sí? Pero es dura. Ay, sí, ya se ve que ha sufrido, pero, mírela. Es una dura de matar. Ahí está dando hijos. Es muy difícil de aclimatar acá porque aquí hace mucho calor y ella es de un clima más bien frío. Ah. Pero ahí va. Entonces en mi casa debe sufrir horrible. Ay, esa sí es una, Paul Bunyan. Ay, cosita bella. Muy grandota. Hermosa. Que cuando la variegada sea así, me retiro el vicio de las suculentas. Nah, esa crece muy grande, la variegada crece muy rápido. Te vas a dar cuenta. Y esta es la Lilac Frost, que es, nunca va a dejar de... Lilac Snow. Lilac Frost es diferente. Entonces la que yo tengo, ¿cuál es? Lilac Snow. Es Lilac esta. Snow. Es que mire el tamaño. Entonces, ¿cómo es la Lilac Frost? ¿Tú no la tienes? No, es que crece mucho y yo no tengo dónde meterla, pero si quieres se la traigo. Sí, claro, obvio. De afuera. Obvio. Pues le digo a Rubén y a Katy que me la manden. Miren, esta cochería, esta yo también la tengo. Es tan fastidioso. Sufre, ha sufrido las buenas, las malas, las duras y las maduras. Hasta que lo tiré a la calle, ya así no se enferma. Pero me tocaba hasta lo decapitar. No, eso para qué. Y esta rosa es muy lindo. ¿Esto qué? ¿Qué es esto tan lindo? Espere, yo la bajo si no, quiere. No, venga, yo la muevo porque usted va con la cámara, venga. Yo por lo menos hago algo. Ay, no, sáquela. Es que esto está hecho a tu tamaño, ¡ay! Mate, ¿qué son estos colores? Esta es una Edna. Esa es un híbrido de Virginia Lee. Es una Virginia Lee. Es una Virginia Sino Lee. Que es que hay dos tipos de Virginia Lee. La que dos es... Dos morfotipos, o sea, dos... Sí, o sea, dos cultivares, por así decirlo, de ese híbrido. O dos selecciones. Esta es la que es la selección que es asiática. Y hay una selección que es americana, que es la que todo el mundo, sí, la que todo el mundo conoce después de Dick Wright, que es como de hoja más larga y es crespa las puntas, pero son dos, dos selecciones. Pues esa planta es divina. No, eso es una cosa muy linda. Métala ahí. Pero entonces pereza pues, porque es que yo quiero mostrar esto. Ay, el de los aguacates. Ay, va a pasar el señor de los aguacates, no se preocupe. Gracias. ¿Qué es esto? Mate. Ay, este viejo, man. Esa es una fire pillar. Hermosa. No, perdón. La fire pillar es esta. Es una firefly. Ay, yo tengo, usted me dio, ¿cierto? Esa vino de Italia. Cochita. Y habla bien. Ya entiende el español. Ok, abajo hay una magnífica de semilla, mira. Ay, en la materita. Ay, perdón. ¿Para qué me da permiso de coger? Sino que es que se caen y volvemos un pantanero eso acá. Esta es una magnífica que puedo cañarles. Les voy a poner foto de la mía. La mía me la regaló Mateo. Y ya está más grande que la mía. Y está súper hermosa, súper linda. Por lo menos le puedo ganar en una matica. Sino que es que aquí el calor le da muy fuerte, pero... Cuando venga, cuando esté lloviendo. No, esa planta, mire, es hermosa, eso es un tarrao. Cuando esté lloviendo, viene para que vea cómo se pone de grandota. Total linda. ¿Por qué no le aplicas hormonas aquí? No, yo prefiero decapitarla.
Sí. Sí, esa planta se vuelve nada con cualquier cosa que uno le eche. Se acaba. Sí. Pero la mía ya está muy rustificada. Eso que la decapité hace como unos 6 meses y mire ya cómo está otra vez. No, es que crece es mucho. Una mamazota divina. A mí eso es lo que me tiene aburrido, que crecen mucho. No, a usted todo le aburre. Venga, venga, muéstreme las joyas, porque si no nosotros no vamos a terminar. Ay, muéstreme, espere. Las joyas que usted tiene aquí abajo. Ah, es que todavía falta la mitad del jardín. Por eso me va a quedar de 3 capítulos. Va a tocar hacer 3, primera edición, segunda, una serie de Netflix. Sí, va a ser. Acomódame eso que se va a caer. Ay, perdón, es que no te venga con esta y le y yo estoy jugando al discapacitado motriz hoy. Ay, tampoco, qué chito. Voy a borrar eso. Trabajo en accesibilidad, ¿no? Listo. Venga, muéstrame las joyas que hay acá abajo. Coja asiento, que ya me meto con mi asiento. Me toca sentarme. No, siéntese usted más bien, que es el más grande. Coja asiento, que yo me pero meto por aquí. ¿No? No, porque yo tengo que grabar por aquí. Ay. Aquí sí hay unas joyas que, Ave María. ¿Qué cosa? Empiece por allá. Está la variegada, que también la tengo. Ese es el agave. Reina Victoria. Ajá, de variegado amarillo. Yo quiero el blanco. Ay, vale como $2,000. Comprémoslo entre los dos. No. Tengo una hija que mantener. Esta grosería que... Eso es un aloe híbrido. Ay, yo se lo vi a la señora de Mar de Planta. Ella tiene unas cosas Patricia. Tan lindas. Sí, a doña Patricia. Ella tiene unas cosas muy hermosas. Sí, claro. Estuvía, que es esta grosería. Espera. Esas jabortias asiáticas son muy lindas. Ay, Mateo, ¿qué es esta negra tan mamacita? ¿Qué es eso tan divino? Eso es una flor lo que viene ahí. Sí, va a florecer. Pero no da hijos, si es lenta. No, lleva 3 años creciendo. Es pero... una jabortía, ellas son así. Mira ese híbrido de atrás. Esta, este. Ese, la textura. Sí, rugosita. Es un híbrido de Pigmaea. Sí. Ese vino de Japón. Wow. Y esta es la mamá de la que tú me regalaste. Ah, es una silver. Qué cosa más bella. Mire esto. Oh my God. Yo te voy a cambiar una de estas por la de que tenemos, que tú tienes que ir a mi casa a deshijar. Que, pero no, es una jabortia. La jabortiopsis. Exacto. ¿Y esto qué es? Mira mi hijo. ¿Cuánto vale ese hijo? ¡Ay, yo lo quiero! No, yo le regalo esa planta, le dio mucha plata. De nuevo. Sí, pero a las joyas, a las cosas más raras. Mire. Esa también es un híbrido que también vino de Asia. ¿Esta fue la que usted me dio o es otra? Es que no, de la que yo te di es esa que vos viste acá, la de maceta verde esta. De cerámica, ay, sí. Ay, con razón, tan mamacita. Y esa es la que yo te dije que te iba a regalar, que es una coperi, que es de variegado anaranjado. No, 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 eso es de otro mundo, Mateo. Y viene con un montón de hijos, pero súper albinos. Sí, sino que la regué ayer y están todas llenas de turba. Toca sacudirlas. Yo las veo bien. Ah, es que yo tengo TOC mío y de mí. Ah, ya por ahí. Yo las veo súper bien. Pero esa es una joyita, esa es su hijita, para cuando salga se lo saco. Hermoso. Pero hay que esperar mucho porque ellas son bien fregadas. Bien lento. Mire esto tan hermoso. Ay, esto me aparece. ¿Usted por qué no lo ha...? ¿Usted cómo me regaña? No lo he injertado porque estoy esperando que se enraice bien. Para dejar la parte de abajo, para cortarlo y que salgan clones. Ah, me regaña siempre que va a mi casa y mire este. Y, ya, y se llena y todos los hijos salen así con este variegado. Ese es un variegado que se llama Jade. Qué cosa más hermosa. Mira este híbrido tan lindo. Y el tuyo está más grande que la mía. Ay, qué susto tan bello, caramba. Este híbrido es de un amigo de Venezuela. Qué cosa más linda. Se llama Ramón, que me lo mandó. Ay, qué pereza, usted me hizo ya volverme toda en película con esos cactus. Vea que son estas bolitas. Esos son lofoforas, que esas fueron las que compramos chirriquiticas, así como estas de acá, y yo ya le saqué esos dos clones. No dos. Te creo, pero mire que yo no quedé con lofofora, la que quedó no fue bueno, Sandra. Sí, pero cuando saquen esos clones ya, ese también lo conseguimos, que ese es un midiosigma, no, es un coahuilense. ¿Coahuilense? Es un coahuilense. ¿Y esto? Esos son unos astrophytum que tenía de semilla y los injerté todos. Mate, ¿qué es esto? Yo nunca había visto eso. Ese es un super cabuto. ¿Super cabuto? Ay, bendito. Ay, eso solo lo he visto en tiendas asiáticas. Mira esa de allá. ¿Cuál es abortia? La OB1. Esta. Ajá, está toda grandota. Fue enorme. La mía también está enorme, pero ¿sabes qué le pasó? Se llenó de hijos, entonces te la tengo que mostrar. Yo creo que te vas a enloquecer cuando la veas. ¿Y esto? Es una crásula falcata variegada. Variegada y carunculada. Sí, mamá. Esa carunculación, eso es inducido en laboratorio, pero es estable. ¿Sí? Sí. Ah, vea. Por eso es que sacan en Asia longísima con carúnculas, estrictiflora con carúnculas, especies que uno piensa que jamás van a tener carúnculas y tienen carúnculas. Ah, lo hacen pues por... Por laboratorio. Por laboratorio, vea. Este es un astrophytum que también es un híbrido, es un cultivar, hermoso. Perdón. Súper lindo ese. También este injerto. Este es un Gymnocalycium philadelphiensis. Este. Ajá. Y... Mira la colonia de esta rebutia. Wengartia.
ya quedaron bajo el nombre de Wengartias. Rebutia Wengartias. No, Rebutia cambió por pues Wengartia. Agrupó a muchos y ya quedaron en Wengartias. Mira, esta... Esa Jabortia. ¿Qué Jabortia es esa mate? Yo no la conocía, qué cosa tan hermosa. Es una... Una Led Mutant. No, qué cosa más linda. Ella es divina. Hermosa. Uy, no. Es una Coperi Led Mutant. De verdad que hay cosas hermosas en las plantas, de verdad. Cosa tan linda. Y es transparente todas las puntas. Sí, ahí se ve. No le debe ir nada bien con el sol. Bueno, pasemos rápido porque es que hay mucho que ver y nos demasiado. Quedamos acá. Eso es una Geronimo Cuicatecana. No le pusieron otro nombre. Geronimo Cuicatecana. No, Geronimo no. Sí, se llamaba Paquifito en Cuicatecanón. Sí, pero no. ¿Sí era Geronimo? Sí, claro. Ah, bueno. Si no, que se la comió la gallina. Ay, muchachos, ustedes se van a morir de la risa, mire. Ay, no, yo lo detesto al gallina. Esa es la mamá de sus cotileones. De los cotileones que han salido en mis videos, que son enormes, gigantes. Esa es la mamá, sino que yo no la dejo crecer. Y esta no la, él no la deja progresar. Cada rato todo se lo corta y veas una flacucha ahí. Ay, mire lo que tengo por acá, o sea, se va a morir. Muestre. Entonces no me muestre. No. El bulbo del Amorphophallus. Bulbífer. No, el mío no. ¿Se tiene Amorphophallus? Me lo regaló Rafa. Ah, bueno, esta me la regaló Camilo, el de un amigo que es de orquidiología. Hace como 2 años. Era muy chiquitica, pero ya estaba brotando otra vez para florecer. Esto sí es un sueño. No, es una joya. Voy a buscar aquí y les dejo la imagen acá arriba para que vean qué cosa tan bella. Y miren que él también es súper gomoso con las plantas de follaje. Miren las dos. Pues no tengo espacio. Tiene. Pero por eso yo digo, es que esto, tú en casi 4 metros cuadrados metes más de 800 plantas. Y esta es una danzón y variegadita. Mezclada. Sí, mire, es cosita linda. Y esto es un papacito. Yo peleo con este anturio. En cambio, a este pelado le va súper bien. Con este anturio yo peleo y peleo con él. Déjenme tips ahí de este anturio. Al sol y al agua. Al sol y al agua, calle.com. Y esa es la albomía que sale gigantota. Hermosa. Aquí tiene la colección de joyas. No, es que toca pasar rápido porque mire, no. 4 horas. Grosería. Sí, no, pues aquí hay que hacer, sí, una serie de Netflix. Esta es hija de la mía variegada. Eso es una mamacita. Y se te adaptó súper bien. A todo el mundo no se le adapta tan fácil. Eso es una Amazonia pustulata. Uf, eso es otra. Eso es una joya, pues. Una cosa divina que ya la mía viene en camino. Llega la otra semana. Uh-huh. Esa es una cinilla, que también es una planta de caudex. Esa. Y la flor es hermosísima, anaranjada. Yo la voy a buscar y se las pongo ahí arribita. Es un pelargonium, que también es una planta de caudex, sino que el caudex lo tuve que enterrar porque se deshidrata muy fácil. Por el calor de acá. Está haciendo, claro. Esta bonia lleva los años aquí creciendo. Era una sola tirita, ya está. Pero es muy linda. Eso es una joya. Es una hermosísima. ¿No? Eso es divino. Acá hay un tilecodón. Es, yo lo tengo es Naunerianus. ¿El que tú me diste? Está vivo. Uy, me está mal lindo. Tan de buenas. Hermosa, toda estresada. Sí. Y mire estos que son. Eso es un oftalmophyllum. Oftalmophyllum. Todo lo que tiene ahí encimita son flores secas que ya floreció toda la vez. Pues debe haber sido un espectáculo. Una colonia de litops. Miren estos corazoncitos tan hermosos. Yo ya tengo el mío, que no lo tenía. El Conopitum bilobum. Ese es el Litos Fluviceps aureus, hermosísimo. Es divino. Lleva años que mirar el tamaño. Ponga eso si quieren el dedo para que mire. Pero es que mis dedos son muy chiquitos, no sirven de punto de comparación. Mire. En cambio, el suyo sí es un dedote, claro. Mira esto tan hermoso también. Este pelado fue el que me engomó con los Litos. Miren esto, parece como un camuflado. Qué hermosura. Ese es el bulbo de la Estefanía que ya entró otra vez en dormición. Sí. Cuando vuelve a empezar a llover, volví y brota. Ay, el mío no ha brotado. Pues brotó una vez y se lo llevó una cliente y le dejó morir el costo. Esa es una Crassula Dorothy. Divina. Esto me parece tan impresionante. Ese es el Echinopsis chocolate que parece como que tuviera BPH. Eso sí, el virus del papiloma humano parece como la carne viva. No me gusta. Y esa colita tan hermosa y variegada. Es un San Pedro crestado y variegado. Ah, qué cosa, ve. Parece una nalguita. Bueno. Vamos por allí para la otra. Para el otro lado. Para el otro lado, que también está lleno, porque tú también eres súper fan de las huernias, ¿cierto? De las Asclepias, sí, de ya. De las Asclepias, sí. Mire esto. Es que no, que no han... Pues han florecido, pero ya se les... Ya pasaron la floración. Pasó la floración a muchos, están súper estresadas. Esta sí tiene una floración muy hermosa y ahí viene la otra flor, ¿ya la viste? ¿Dónde? Para acá. Ah, sí, esa es un híbrido de Tabaresia Barclay por Orbea variegata. Hermosa. La flor es hermosísima. Hermosa, hermosa.
hermosa, hermosa. Y esta es la razón de mis bajas pasiones, que pronto voy a tener una. Cuando Mateo me encargue una. Eso no, es más fácil, le corto un pedazo. Porque es muy lenta, es muy lenta más. Sí, también es muy cara. Ahí él me está diciendo pasito que es muy cara. Esa es una joya compacta. Esa es la mamá de la tuya. Sino que yo la corto porque es que ya llegaba hasta por acá. Yo sé. Y yo haciendo que la mía se llene la matera. Y ya viene, va con muchas guías. Mira, divina. Tiene una, dos. Sí, ella ya se va tres, cuatro, cinco guías saliéndole. ¿Qué es esto? Esta es una cremnófila expatriata crestada y variegada. Ay, no, es que tenés cosas muy lindas. Ese es el cotiledonófila. Es esto. Eso es un calanque, el común. Es un calanco, es rainbow, creo que se llama, es variegado. Lindo. Me lo mandó una amiga que lo tiene grandote. Ay, no, pero hermoso, y crece así igual que los otros. Por aquí hay pelos de Manolo por toda parte, mire. Ay, no importa. Sí, crece gigantote, cuando esté grande le corto un pedazo. No, eso debe ser una hermosura. Pero se pone rosado, amarillo, rojo. Claro, divino. Sino que lo estoy enraizando apenas porque... apenas llegó. Pues al ser variegado, de todas maneras... es más lentium. Claro. ¿Y esto qué es? Esa es una Echeveria Giant Blue Curl. Ah, sí. Yo también la tengo, ya que me acordé. Sí. Sino que afuera, en el parqueadero, hay otras dos más grandotas. ¿Sí las viste? Son gigantes. Sí. Sino que es que aquí no puedo tener todo. Porque... ¿y esto que me contabas ahorita de todo este jardín mate? Ah, que es solamente plantitas sudafricanas. Ay, pero es que les de un pinche... Pues sino que es porque todas tienen los mismos cuidados. Entonces, pues... es súper fácil manejarlas así. La misma necesidad de sustrato súper árido. Si la toco, ¿se cae? No. Esa euforbia, súbala si quieres. Esa euforbia tubiflora es una joya viva. Eso es de mentira. Espectacular. A muy poquita gente se la ha visto aquí. Lo que me gusta del mundo de las plantas es que eso no se acaba. Uno todo el tiempo se sorprende. No, eso no se acaba. Uno de coleccionar. Este yo sí tengo como que... no voy a decir la grosería, pero me parece. Usted ya ¿te parece un pipí? Eso sí. No me gusta. Parece un pipí. Pero esas spotopsis son muy lindos. No, son muy feos. Ay, a mí mentiras, me gusta. Pues no se vayan a enojar conmigo los que les un Spotopsis Dubowski. Es que son nativos de Brasil. Sí. Pero mira que esta es una mota, pues son dos morfotipos. Este es blanco y este es como más amarillo. Ajá, sí, sí. Pero son hermosísimos. Y aquí esas son las Crispate Beauty, que son una colonia gigantona. A los de México les encanta. No, esa planta es muy linda. Me parece muy hermosa. Que aunque la hayan popularizado, me parece que es muy linda. Este fue mi primer cactus que me regaló mi abuela. ¿Tu abuela? Lleva 14 años desde que empecé a coleccionar yo. Wow. Este es un Echinopsis oxígona. Ay, qué linda de tu abuela. Y no lo vendo yo por nada del mundo. Era esta cabecita solamente y mira el tamaño ya. Una matera de 25 centímetros de diámetro. Impresionante. Mira cómo tenés la... ¿cómo es que la renombraron esta? La Islonepsis natalensis. Sí, mira cómo tenés ya ese caudex de grande. Es que ese caudex, eso es gigante. Ese caudex está enorme, enorme. Y esta es una foquea que salió de planta y sana. Es una foquea de Dulis. Que pudo tener foquea de Dulis. Esa la conseguimos ahí, pero... ay, qué cosa más dura de conseguir. Es muy dura. Bueno, yo creo que ya terminamos. Pero es que mire esas joyas. Ay, sí, esas las tiene también Don Juan. Ajá. ¿Cómo es que se llaman? Ay, se me pregunta a mí cómo se llaman y se me olvidan a mí. Ertrusi, ¿cómo es? No, hombre. Gertrudis. Doña Gertrudis. No, esa es una... yo les pongo ahí. Ay. en el... ¿él se acuerda cuando...? Yo ya estoy... ya está cansado. En error 404 ya. Se me flasheó la RAM. Y ese es un Gymnocalis y un Red Tiger. Hermoso. ¿Ese fue el que yo le conseguí? No, ese vino de Asia. Sí. Y ese es un Mihanovichi, pues moradito y ya. Y hermoso ese Mihanovichi. Bueno, Mate, ¿te puedes sentar conmigo? Porque es que si no, no salimos en la cámara. Es que tú eres muy grande. Ay, qué cansado. Ahí faltó el parqueadero. Ah, sí, pero no. Ay, ¿dónde estamos? Aquí. Es que no me coja a mí, no me coja mi cámara. Es que ni así ni sentados damos. Bueno, espero que les haya gustado este video, que hayan disfrutado todo lo que sabe este muchacho, que sabe muchísimo. Las redes sociales de él se las voy a dejar por aquí arriba. También vende plantas y es muy, muy juicioso. Le encanta estudiar mucho, entonces es una persona en la que yo confío mucho. De su criterio. No olviden suscribirse, no olviden darle me gusta, no olviden comentar, que yo sé que él está muy papacito y está soltero, entonces comenten ahí, me dejan los datos y yo se los paso a él y no se les olvide compartir el video. ¡Chao! Despedite pues aunque sea. ¡Chao!
vamos a coger por aquí el parqueadero de la casa de Mateo. ¿Qué mire? Sí, porque es que a mí no me cabe todo allá. Toca salir para la calle. Miren el montón. Por aquí hay matas comunes que las gallinas las tienen azotadas. Esas gallinas, que mira cómo volvió esas gallinas esta planta. Esas rubelas se la comieron, pero... Descaradas. Si alguien coge gallinas acá en Medellín y quiere ya hacer toda esa plaga, venga por eso. Así aquí regalan gallinas. Ay, no, yo las detesto. Escríbanle. Perdón, pero las detesto. Pero es porque te dañan las plantas. Esa es la gigantea. Mira las... Mire esto en plena calle, o sea, esto está en la calle, no está protegido. Aquí está el bebedero de los pájaros. Ay, qué buena idea. La fuente para los calores en una maceta. Qué buena idea. Le colocan idea. Rocas. Con una base de macetas. De maceta. Yo voy a hacer eso, Mateo. Me encantan las buenas ideas. Tú no te enojas porque llévese yo te copio. Llévese una paila si quiere. ¿Usted tiene? Esas son las miren, gallinas ellas. Salvajes. Ellas. Hay plaga. Ahí, ese animal indomable. Vea, salvaje, estas son las gallinas que se le comen las plantas a Mateo. Y son callejeras. Ellas son sin hogar, o sea, quien quiera adoptarlas no es sino que le escriba al Instagram. Si las coge, pues, porque eso vuela. Ay, no.